Pero qué tardes ya. Aunque tardes ya, cariño, pero que te tienes que ir a dormir, cariño. Pero cómo puede ser tan tarde, venga, prepárate que nos vamos a la cama. ¿Estás preparada, cariño? Vamos a la cama, que hay que descansar. Para que super papi una tapita para tomar. A ver, que te pido yo aquí así. A ver, esa grande llorada, a ver que pongo esta patita por aquí así. Oye, es tu madre cómo te prepara, ni que tuviera frío, que calor hace hoy, hija. De verdad, ¿estás preparadita? Sí, así, a ver, cuidado con esa cabecita. Seas cariño, el día que tú naciste a mí me daba mucho miedo cogerte. Mucho miedo, porque tenía miedo a hacerte daño. Te fui a coger en brazos y tu madre me dijo, cuidado con la cabeza, que no se le caiga. Y yo le dije, ¿qué pasa? Que está todavía sin montar. Y es que me daba mucho miedo, cariño, porque tardaste mucho en venir, amor, tardaste mucho. Yo tenía muchas ganas, pero nunca era el momento. Que si la crisis, que si el trabajo, que si la hipoteca, nunca lo era. Y cuando creímos que lo era, parecía que tú no querías. ¿Cuántas veces lo intentamos y no hubo manera? Ah, y encima nos machacaban vivos. ¿Cuándo nos vais a dar un nieto? Se os va a pasar el arroz. ¿Qué creía? ¿Que no lo estábamos deseando? Pero bueno, hoy estás aquí, cariño, y eso es lo que importa. A ver, ¿qué quitamos por aquí? A ver, ¿qué quitamos este vestidito? Así, a ver. Un gatito, chiquitito, salió de la polla. Ay, encima no te saco ningún pijama y tu madre no me deja ninguno. Tranquila que super papá se va a preparar. Seguro que con su supervista encuentra algo por ahí. A ver, y por favor, con su supervista busca entre la ropa de... Ay, Mariana, hija, la que hemos montado. Si me ve tu madre no me deja cuidarte más. A ver, ¿qué dejo por aquí? Así. Pero vamos con esto, a ver. Tu madre comprando pañales de marca. Si lo hubiera comprado en chino, esto ya estaba abierto. Espera, seguro que tiene. ¿Ves? Ya sabía yo que mamá tenía algo por aquí. Sí, así. Muy bien, ahí. Por lo menos podía haber traído unas de corte.